Why are you so... ¿Eh? Ahí está, pero también se lo comió. Ey, ¿no sabes si va a haber trabajo? Oh, ¿vas a llamar a doña Mari? ¿Y si va a haber o no va a haber? Ah, ok, entonces ahí te veo en la pantre. Ok. Lo que le hicieron al ingeniero, te lo digo muy sincero, vos te debías ser bastante. Y a ti no me gusta bien, eso me vino a la mente. Un sueño americano. Que desee un dinero para ayudar a la familia, pues tener una vida mejor. Cortando chile, cortando tomate, cortando berenjena, naranja, todo. El tomate es bien sucio. Te tienes que cubrir toda la cara así para que no respires tanto el spray. Te duele mucho la espalda porque le estás cargando todo el día una cubeta llena, te duele la espalda. Sí, requiere talento, para todo es talento. Y también es depende si a ti te rinde el producto. Casi no sigo, ¿verdad? No, es más, no sé de política. Y nosotros solo pues venimos a trabajar nada más. Cuando está bien bueno el tomate, puedes ganar un poquito más de $120 cuando es días buenos o si tú eres un trabajador. Pero maldito, ya. Pues allá en México, $130 es lo que te da. Como $15. Thank you.
fue difícil. Fue una cosa bien dura que en el desierto caminamos 4 días y ya de último yo me quedé sin dinero. The Florida House passed legislation that seeks to crack down on local governments that do not cooperate with federal immigration authorities. The measure would ban so-called sanctuary city policies in the state that shield immigrants from arrest. ¿Por qué tiene que tener uno miedo si no está uno haciendo nada? Nosotros simplemente nosotros lo que venimos es a trabajar nomás. Buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a repasar algunas cosas básicas. ¿Qué hacer si es interrogado por la policía? Antes de seguir, ¿alguien ya sabe qué es lo que tiene que hacer? ¿De los padres que ya tuvieron el entrenamiento, nadie sabe? ¿No? Ok. Que es como una fábrica y entran los agentes de migración, van buscando a personas que tienen orden de deportación. Todos se echaron a correr. Entonces ahí es como que diciéndole a migración que hay algo sospechoso, ¿verdad? So, mantenga la calma y no huya, pues puede interpretarse como admisión que tiene algo que ocultar. So, dice, si la policía o inmigración lo detiene en la calle o en un lugar público, no diga nada acerca de dónde nació o cómo entró a los Estados Unidos. No lleve consigo papeles de otro país. Si lo hace, el gobierno puede usar esta información en un proceso de deportación. Y también con esto es importante que no carguen los papeles que usan para trabajar, que la mayoría de las veces sabemos que no son válidos. Prepare un plan de emergencia. ¿Quién va a cuidar a los niños? Si tiene hijos mayores de edad, haga los preparativos necesarios para que un familiar o un amigo se haga cargo de ellos en caso de su detención. Si no tiene documentos, no conteste ninguna pregunta o diga solamente necesito hablar con mi abogado. Recuerde que revelar el nombre también tiene sus riesgos y lo pueden usar para iniciar un proceso de deportación. Belinda, where's Jocelyn from? She's from Guatemala. Oh, is she part of the caravan? Yes, she said she was walking a lot and she said that the feet hurts. Oh. She's feeling tired. Oh. Yeah. Hola, Jocelyn. Mi nombre es Magali. Lo que vamos a hacer hoy es que te voy a checar los oídos, los ojos y la boquita, ¿ok? Voy a checar que tengas todos sus dientes. ¿Por qué? Para ver si están sanos o no, ¿ok? No te voy a tocar los dientes, nada más voy a ver, ¿ok? Nada más tienes que abrir tu boca grande para poder ver. ¿Está bien? Di a mamá. Ah, abre la boca como lo tienes, ándale. Muy bien. ¿Y ya acabé, mamá? Hiciste muy bien. High five. También mis ojos. Tus ojos están muy bien, tus oídos también están muy bien. ¿Te duelen los dientes? ¿Te duelen los dientes? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Dónde te duele? Aquí. ¿Aquí? Sí, yo veo algo allí que el dentista es un doctor de los dientes y él puede ayudarte para que ya no te duelan los dientes, ¿ok? So, cuando vayas al dentista, tú de... ¿Va a checar los dientes? Sí, los va a checar y los va a curar. Okay. When the children get to an RCMA center, within 45 days, I will do the hearing, vision, and dental screenings. Ahora otra vez. Ah. Muy bien, mamá. I grew up as an undocumented youth. Good job.
We crossed the border illegally. I was 7 years old. I had no idea I wouldn't be returning like the next day or even that same night. I see myself in the little girl. I didn't see the dentist until I was old enough to be able to pay for it on my own. She has no idea what's going on. Well, when you're 7 years old and your mom says, let's go, we're going, you just go, you don't really ask. Maybe she thinks that what she went through was normal, that's how everybody comes over here. She doesn't know what brought her here. She just knows she's here. My name is Joshua Rubin, and we're sitting outside gate one of the Homestead Detention Center for Migrant Children. It's a place that they hold children, mostly from Central America, and they keep them there for a very long time. They're kids that have been separated from their families, or they're being kept separate from their families. I would call it a prison, right? I would even call it worse than a prison. These kids are identified as a particular ethnic group. They're put into a camp in great numbers. They're stored here until people figure out what to do with them. We're seeing. Seeing, though, we think of as a subversive act. To see here and to let others see here, witness. Our goal is to shut this place down. We want to shut this place down. We want these kids to go to their families. We want to shut down everything like this place. Must be lunchtime. There's some now, maybe. They're waving. There they are. Oh, they're waving like crazy. La mayoría de la gente no va a trabajar, casi todos no vamos a trabajar porque se viene la lluvia. Pues para mí está bien, porque como siempre a veces trabajamos casi siempre. Pero pues a lo mejor mañana o no sé, pero así que no, creo que nos vamos a tener que regresar para la casa, no hay de otra. Ya no hay nadie, nomás estamos nosotros y un voz más, ¿no? Sí, ya no hay. Voy a ir a hacer un caldito de pollo. ¿Por si acaso? Sí. As the Mexican border showdown heats up, the number of legal immigrants on temporary agricultural visas are soaring. Temporary agricultural visas are up 159% since 2011 as U.S. farmers seek replacements for the thousands of undocumented farm workers scared away by anti-immigration policies. Ya está muy, como muy pesado por la lluvia. Si Dios quiere, mañana, a lo mejor mañana no nos mandan. Porque va a estar mojado y no meten las máquinas cuando está mojado. Vamos a ir allá donde están las piñas, yo creo. ¿Dónde están las piñas? Yo creo que sí. Ay, pero ahí está feo, está horrible ahí. Siempre han querido tomar ventaja. Porque ahora todos los rancheros quieren traer contratados. ¿Por qué? Es mejor traer gente contratada que
y ocuparnos a nosotros. Y nosotros los van a quitar el trabajo. ¿Verdad, ma? Son como esclavos, lo traen. Sí. Si un contratado dice, yo me voy temprano, el patrón que lo trajo simplemente le dice, ¿sabes qué? Mañana no te ocupo, te doy la visa y te vas para tu pueblo. Haga de cuenta que son como esclavos. Así de simple. Buenas noches a todos. La mayoría de ustedes trabajan en los campos, ¿verdad? Sí. Ok, ya se me están despertando. Y la mayoría de ustedes saben cómo irse vestidos al trabajo. ¿Se van a ir en chores y camisa manga corta? No. ¿Por qué no? Por las pesticidas que hay en la labor. Por las pesticidas, yes. ¿Y qué hacen las pesticidas? Causan enfermedades. ¿Causan enfermedades? ¿Qué más? Causan alergias. ¿Causan alergias? ¿Qué más? Vómitos. ¿Vómitos? ¿Qué más? ¿Y quién más se puede enfermar? Los niños. Los niños. Y no queremos que los niños se enfermen, ¿por qué? Digan la verdad. Porque no quieren dejar de trabajar. Nos lavamos las manos antes de ¿qué? De comer. Antes de comer, ¿y qué más? De cocinar. Antes de ir al baño, ¿antes de qué? De cocinar. De cocinar, porque no queremos contaminar a los niños y a las personas que queremos más, ¿verdad? Mande. ¿Eh? No. Puro fun quieres. Puro fun quieres a mí. Échalo aquí, mijo. Échale aquí la semilla. Toda la bolsa, la bolsa. Digo, la mitad, yo creo, porque dijo. Está haciendo fiesta el don ahorita. Porque le pagaron la renta. ¿Sí? ¿La renta? ¿Tú mañana trabajas? Sí, está. Sí hay, sí. Y dices que había mucho policía. Y habían parado otra gente. Yo creo que sí, porque estaban unos carros ahí. Parqueados que. ¿No tenían conducto? Ay, Dios mío. Pero ya ni quiere salir. Lo digo, porque si me va a agarrar la tarde. A ver, ve qué hora es, mijo. Por el bebé. 4:47. No, ya vete porque es tarde. Y ahorita no tarda la vocera en llegar. Déjame ver eso. Oh, Dios santo. Que no sabemos leer, no sabemos hablar y no tenemos los papeles que a nosotros nos piden. Y uno va y arriesga el que esté en la calle y si lo para el policía, ¿por qué? Porque no tiene una licencia uno. Y uno nunca sabe si uno va, pero no sabe si uno regresa. Example of an idiom. It's raining cats and dogs. It's raining cats and dogs. She spilled the beans. Go break a leg. Capiche? Capiche. Okay. A phrase that has a different meaning. It's pretty common here. It cost you an arm and a leg. Yep. Cost you an arm and a leg. What does that mean if it costs you an arm and a leg? It costs very expensive, okay? They should be written down. This country
99% of our parents are here because they want their children to succeed. My parents still work in the field. They still migrate up north to work. And they keep reminding me that they'll do it until they know that every one of their kids and every one of their grandkids are okay. So where are you citing your evidence, and where's the information that you're citing? Our students see how hard their parents work. We remind them, they hear it, they see it. I have so many great visions of what our generation is gonna bring to this wonderful country. So often we're talking about immigration, we're not really talking about immigration, we're talking about other things. You know, because it's President Trump's number one issue, it means that, you know, whether people are with him or against him, they're defining themselves around immigration. We get up on these ladders here and we wave to the kids. And they wave back. They can see y'all? They can see us. See the ones in the orange caps there. So there's not a ton of It is unbelievable that in this country we have children who are treated like prisoners, and that we have to watch over them the way that you would watch a zoo animal. I'm hoping that we can see obviously a lot more than what we're seeing right now, but the Congresswoman is describing what goes on behind those walls. Shut it down! Shut it down! We fled governments where the violation of human rights was apparent. This is what is happening today in the United States of America. We're seeing a breakdown of our democracy. This administration allows this kind of conduct to occur and clearly has instructed these folks not to give members of your United States Congress access and information. If it's our country, then it's our obligation to bring about something different, and that's what we're here to do. You and I paid for this place. What is being done in that building is being done in our name and with our money. We are not that organized. United, we could be stronger. We should be able to put ourselves together and fight against whatever comes against us. Because if you go to Walmart, you buy a watermelon. You don't even think where that comes from. But most of the time, it's those people with no legal documentation to work. Like if you try to do a meeting within the community, they just don't come because they feel like just come and sit somewhere and talk about issues, that's not gonna put food on the table.